Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez vamos a estar jugando al Road Redemption. ¿Se acuerdan de aquel famoso Road Rash para Sega Genesis? El de las motitos. El que tenías que estar cagándote a palos con las motos y los robabas las armas y los enfocabas, te comprabas nuevas motos y hacías unas pro. Ese juego que jugabas con tus primos, tus hermanos, tus amigos en la Sega Genesis. Bueno, hicieron una remake de este juego que se llama Road Redemption justamente. Está en Early Access. Así que vamos a estar probándolo un poquito para hacer una pequeña review y les explico del juego. Así que vamos a jugar la campaña. Se puede jugar de a 4, ojo, pero ya como estoy solo, puedes elegir tu moto acá. Vamos a elegir la moto que sea más piola de todas. Esta me gusta. Continuar. Bien. Al finalizar cada carrera podemos comprar ítems para la próxima carrera en sí. Y nada, ahora van a ver con lo que es el juego, porque está la verdad muy pero muy bueno. Esto es una carrera, la primera misión de todas. Pero es bastante random, estuve jugando un par de veces. Y puede ser que en la primera carrera te toque matar a todo el mundo, como también puede ser que toque una carrera, es medio random todo. Con W muchas veces para adelante haces un nitro. Y ahora van a ver que tengo un crítico. El crítico se mantiene apretado. Ahora sí podemos pegarle a la que tiene el simbolito de dinero. Ahí está. Vení. Hijo de puta. Pero no puedo pegar a ninguno. Es increíble. Ahí está, toma. Doble kill de uno. ¿Qué le pasa a este auto? ¡Es un auto! ¡LOL! No me había pasado nunca que haya un auto corriendo. Vamos a ganar la carrera, ya fue. Estamos cuartos y si no perdemos la carrera no sirve de nada. Acá está el tercero. No le vamos a pegar, pero si se deja pegar, bueno, mejor. Bueno, hijos de puta. ¡No! ¡Qué pelotudo que son! No, que cuarto no me sirve llegar. Tengo ya tercero aunque sea. No, ¡oh, sí, tercero! Si salís cuarto te saca el 25% de tu vida máxima. Es un quilombo. Bueno, maté a 8 personas, bien. Genial, esto es lo que decía yo, Puedes comprar cosas, por ejemplo, que te aumente el daño, puedes comprar la vida que te falta, porque uno va a iniciar la carrera con la vida que le quedó el anterior. Así que yo iniciaría con 135 de 200, pero para eso están estas cositas que compras acá, que te comes un hot dog y te aumenta, no sé, 20% de 20 de vida, no sé. Pero yo iría a subirle el attack damage y que se joda la vida, no sé. Y esto es una carrera nada más que llegar al punto, pero hijo de puta, te van a pegar, pero unas hostias de las buenas, Tomá, puto. Doble kill. Easy, bro. ¡No! Dios. LOL. Tomá, puto. ¡Ah! ¡Oh, man! No quiero gastar balas de esto, pero está bueno. Disparar a la gente. Vamos. Ahí estamos, está bien. Misión 2 complete, gente, complete. La verdad que el juego está muy pero muy bueno. Vamos a aumentar esto, el max health, porque la verdad es que lo que hace que aguantes es esto. Y acá podemos elegir otra arma, ojo, tenemos el C4 con una AK-47. El C4 me pinta, Tenemos una Uzi y tenemos una AK-47, ojo, Igual acá tenemos que matar a la gente, así que mejor miren estas armas. ¿Cómo es el C4? ¡Oh, Gil! ¡Salí acá! ¡LOL! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh, Gil! ¡Salí acá! ¡LOL! ¡Qué hijo de puta! ¡Mete el C4, boludo! Y el hijo de puta se pegó al lado mío para matarme. Vamos a matar al camión. Morite, puto. No, y quiero pegar el segundo a toda esa gente que está ahí, mirá. Están todos pegaditos. A ver si viene para acá. ¡No lo va a pegar! Ahí va. ¡Buuuu! ¡Buuuu! ¡My friend!
LOL, boludo, estuvo muy bueno eso. Listo, nos vemos, Hijos de puta. Misión 3 complete, perfecto. Esto me gusta. Misión 4. O level 4, como ustedes quieran decirlo. ¿Qué es esto? Misión Race, ok, una race. Perfecto, vamos a ir con la pala. La pala está más rotísima. Mataron a uno, me parece. LOL, LOL, basta. Segundo, estamos segundo, estamos primero, ojo, ¿eh? ¡Oh! Morite, déjeme en paz. Mucha su madre. Digo, nada, la carrera nada más. Ah, no, es una porra eléctrica. What the fuck. Toma, puto. Primero. Easy, bro. Ping. Necesitamos recuperar vida. Vamos con esto también. Creo que estamos bien. A ver. La shotgun. La shotgun, por Dios. Por esta porquería de llave de plomero. Takedown, ok. La música épica. Tengo una escopeta, a ver. A la mierda todo el mundo. Mira esto, eh. Ah, espera, espera. Ahí, ahí. LOL, que le pega a todos. Tengo la Uzi, tengo Uzi. Hijos de puta. LOL, ¿qué me... ¿dónde el carajo me fui? Tengo un tiro y me queda una persona más. Vos. La música épica. Es épica, caca. Dios, está muy bueno el juego. Vamos a comprar Cash Game App. Y esto. Así estamos un poquito más full vida. ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué carajo, boludo? No, este juego se va a la mierda ya. ¿Qué pasó? What the fuck? No, dobla. Ah, que puedo ir. Ir para la mierda. No entendí nada. Ah, que me... jodeme que... los agarro y me uno a ellos, o algo así. Algo así entendí, creo. Era como para pasar por acá, ¿me puedes decir? Pero intento pasar por ahí, bueno, está bien. Pues pasá, campeón. Oh, Dios mío, ¿qué carajo está pasando? No entiendo. Así es un takedown. Bueno. Me estoy muriendo yo solo. Ah, bueno, buenas cosas, eh. Buenas. ¿Qué cara? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde? No capto una, boludo. Les juro en serio que no capto una. ¿Qué está pasando en este nivel? Ah, me voy a morir yo solo. O sea, nadie me sacó nada de vida, me estoy muriendo yo solo porque no entiendo qué tengo que hacer. No me explicaron nada. Mira, dale, subí, hijo de puta. Ok. Se ve que el juego no solamente es de carreras normales, sino que la flashea mucho con cosas random de este estilo. Pero la verdad, en calidad gráfica, en lo que es adictividad, el juego está...
Bien, está bastante bien, me gustó mucho, me divertí bastante jugándolo y me hizo recordar al viejo Road Rash de Sega Genesis, que la verdad jugué mucho tiempo con mis primos. Y nada, gente, si les gustó ya saben qué tienen que hacer, le dan un buen like, comentan en la parte de acá abajo y se suscriben a mi canal si no están todavía. Así que nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por haber estado. Adiós.